pusiste salir a pasear con tu familia una tarde, porque has tenido mucho trabajo. Y entonces tú ya estás cerrando tu cortina de tu negocio y en ese momento te llegan dos, tres clientes y al mismo tiempo suena el celular y al mismo tiempo tocan el timbre de tu casa y en ese momento puede haber un brote pequeño de neurosis porque no has resuelto esos conflictos. Los conflictos entonces serían, bueno, platicar con tu familia. Y decirle, miren, acaba de llegar esto, lo resuelvo rápido, contesto el celular, voy a contestar esto y ahorita ya nos vamos a pasear. Si no se resuelve eso, entonces la persona se va neurotizando y eso no tiene nada que ver con una esquizofrenia. Ahora, la esquizofrenia es una psicosis, es una psicosis y la psicosis es una despersonalización. Es decir, la persona no sabe ni quién es. En casos avanzados, no saben ni su nombre. No saben dónde viven, no saben cuántos años tienen, por eso se, se llama despersonalización. Esto, para tratarlo, se necesita mucho amor a Yahweh, al Elohim, al Dios, al Elohim de Israel, y se necesita mucho amor a las almas para poderles ayudar. Ahora, en la medicina se piensan en problemas, por ejemplo, genéticos o de neurotransmisores cerebrales. No es una clase de medicina, pero yo quiero que sepan cuando menos algo de esto, mis amados. No hay un método de laboratorio para confirmar el diagnóstico de esquizofrenia. Es decir, si a la persona se le mandara a hacer un estudio de laboratorio, no hay forma de confirmar que tenga esquizofrenia, por lo tanto son demonios. Todo lo que sea físico se va a demostrar. Ahora, hay cambios físicos en algunas enfermedades. Que sí se pueden demostrar, hay enfermedades que sí se pueden demostrar por un estudio de laboratorio, una radiografía, o sea, por medio de rayos X, valga la redundancia, una tomografía axial computarizada, una resonancia magnética, y podemos ver alteraciones del cuerpo. Pero eso está ocasionado por demonios a algunas enfermedades, no todas. Ahora, en ocasiones se dice, y ese se dice, es entre comillas, hay un fracaso o enfermedad física antes de esta esquizofrenia. Voy a volver a repetir el concepto. En ocasiones se dice que hay un fracaso. Fracasó y se iba a casar, pero ya no se casó porque eh, la novia se fue con otro o el novio se fue con otro. Fracasó su negocio, fracasó en su carrera eh, universitaria. Fracasó, etcétera, en esto, en el otro, en X proyecto. Y entonces dice, eso desencadenó la esquizofrenia. No, eso no la desencadenó. Vamos a ver entonces el, el concepto real. Pero yo le estoy hablando de lo que se habla a nivel mundial en medicina. O muchas veces dicen, de se, se, desenca, se desencadenó la esquizofrenia por una enfermedad física muy fuerte, por ejemplo, un cáncer y entonces se desencadenó la esquizofrenia no no tiene nada que ver aunque algunos casos de cáncer se deben a demonios ahora esta cuestión que han discutido tanto los médicos psiquiatras médicos eh, eh, o oh, perdón psicólogos etcétera de que debe de haber una causa que sea la que dé el detonante como un fracaso en x situación vamos a suponer un divorcio generalmente un divorcio, viene un divorcio y después la persona cae esquizofrénica y dicen fue el desencadenante para que acabara loco o loca, no, no tiene nada que ver absolutamente no tiene nada que ver parece que estuvieran eh, compaginadas las, las situaciones pero no tiene nada que ver en medicina también se dice que el aumento, esto es para alguien que sea médico y esté escuchando este audio le va a servir en medicina se dice que el aumento en la actividad dopamimérgica dopaminérgica en la región mesolímbica dan alucinaciones y trastornos del pensamiento. Es decir, que la dopamina es una sustancia, voy a hacerlo sencillo, que se encuentra en el cerebro. Y cuando baja la dopamina, dicen, ah, entonces bajó la dopamina, entonces por eso le vino la esquizofrenia. Pero también hay un trastorno... Eh, eh, que nosotros vemos como médicos que puede desencadenarse por falta de dopamina y ese es el mal de Parkinson. El mal de Parkinson es una enfermedad donde el paciente empieza a temblar así y cuando va a tomar un vaso lo toma muy bien, lo toma lo toma muy bien. O sea, no hay temblor a la hora de que va a tomar el vaso. Una vez que toma el vaso vuelve otra vez a temblar. Entonces, si todo se debiera a la dopamina, no solamente el paciente tendría mal de Parkinson, sino al mismo tiempo tendría esquizofrenia. Entonces, cuando uno se mete a estudiar a fondo medicina, Baruch Hashem, Yahweh, bendito sea el nombre de Yahweh, uno dice, no, no es eso, porque si eso fuera, entonces también habría un, un trastorno de mal de Parkinson, pero no es así. Ahora, muchos dicen que el descenso de esta actividad dopaminérgica que se da en el sistema mesocortical en el cerebro, trae la disminución de la sociabilidad. Es decir, dicen, la persona le bajó la dopamina y por eso no es social, por eso no es social. Tiene un problema físico de que le falta dopamina en el cerebro y por eso no es social, por eso no danza. Un ejemplo. Por eso no se socializa, no dice Shalom Braja hermanos, estamos hablando en lo, en lo mesiánico, voy a poner ejemplos claros. O con los Goyín allá, no se socializa, no puede tener una plática, nunca si va en un, en un autobús de una ciudad a otra y va con otra persona, eh, nunca cruza una palabra, le cuesta trabajo socializarse, ni siquiera le, le cuesta, se trauma por decir buenos días. Y es un trayecto largo de aquí a Monterrey, Nuevo León, vamos a suponer que son unos cuantos, cientos y cientos de kilómetros, y no, no tuvo una conversación con esa persona. Eso no es normal, eso no es normal, eso no es normal, Te, hay, que, hay que tener sociabilidad, porque el ser humano, independientemente, ahorita hago un, un, un paréntesis, no no es un mono, no es un mono y tiene que socializarse como tal. Ahora, también dicen que la disminución de la dopamina da pobreza de lenguaje. Fíjate muy bien porque estoy ministrando todo eso. Tú puedas decir, bueno, roe usted le corresponde eso porque es médico, pero a nosotros ¿por qué nos vino a contar eso? No le entendemos nada. Si tú supieras que los psiquiatras tampoco entienden nada de esto a veces, y no los estoy criticando a los psiquiatras, sino dicen, bueno, bajó la dopamina, le damos medicamentos, le bajó la serotonina, le vamos a dar un medicamento para la recaptura de la serotonina y no se le quita la depresión, es que es demoníaco el problema, y el paciente puede estar gastando mucho. Entonces, la, la cuestión de que no se socialice y de que tenga eh, pobreza de lenguaje, que no pueda hablar más que dos, tres palabras y se le traba la lengua es porque Hazatán lo tiene atado. Mira, entramos a la práctica. Hace tiempo me trajeron una persona, la llevaron al consultorio, le lo traemos porque no puede hablar. Y hablaba perfectamente bien. Yo le revisé sus reflejos en neurología y en neuropsiquiatría, sobre todo en neurología, nos enseñan a revisar reflejos de todo el cuerpo para ver cómo están eh, funcionando, funcionando la médula espinal y demás, cómo está funcionando el cerebro en, en general. Todos sus reflejos eran normales, pero él no podía hablar. Y entonces yo até demonios en el nombre poderoso de Yahshua Hamashiach y le dije, en este momento, demonio, quedas atado y le sueltas la lengua y empezó a hablar la persona. Hubieran pasado años si hubiera visto a un psiquiatra, ¿me entiendes? Porque no iban a encontrar la causa de... ¿Qué hiciste de inmediato? ¿Se acuerdan del curso de liberación? ¿Qué hiciste? ¿Dónde te metiste? ¿Qué hiciste? Es que yo hice un pacto con la Virgen de las Nieves. Acá por la sierra de Vicente Guerrero hay un, una, una estatua así. Y entonces mucha gente va y se pacta. Pero generalmente lo que hemos visto es que les traba la lengua a ese tipo de demonios. Los demonios son diferentes, son territoriales, y hemos ministrado con la Biblia, con la Tanaj, que hay demonios de posesión, de opresión y de obsesión. Y son, son diferentes. Un ejemplo de posesión son los gadarenos. Un ejemplo de opresión es, por ejemplo, como el aguijón que tenía Raúl Shaul, Pablo, Shaul, Pablo eh, o como lo que tenía la persona que sanó nuestro Adón, Yahshua Hamashiach, en Lucas 13. Y los demonios de obsesión son los que se meten al pensamiento y dicen, haz esto, haz el otro, haz esto, haz el otro. Y si la persona no se pone en oración y en ayuno y no sabe discernir, va a hacer eso. Inclusive, hay que estar muy, 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 muy en santidad. Aquí dice que Satanás se levantó contra Israel y le metió una idea al rey David de levantar un censo, pero no había sido consultado allá.